Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro repaso semanal de la información internacional más relevante. Les acompaña Alejandro Ramírez, agradeciendo informarse con CB24. Y listo para iniciar nuestro programa es Noticia Mundo. La Casa Blanca cambiará algunas de las decisiones tomadas por la administración de Barack Obama respecto a las relaciones con Cuba. El presidente Donald Trump hizo el anuncio oficial este viernes en Florida, donde firmó las nuevas directrices prometidas durante su campaña electoral. Pero no nos mantendremos callados ante la opresión comunista por más tiempo. Han visto la verdad, han hablado la verdad, y la verdad nos ha llamado a nosotros, a este grupo, nos ha llamado a acción. Gracias. El año pasado prometí ser una voz contra la represión. Y ahora que soy su presidente, América va a poner en evidencia los crímenes del régimen de Castro. Y nos solidarizamos con el pueblo cubano en favor de su libertad, porque sabemos que es mejor, más conveniente que para Estados Unidos que tenga la libertad de nuestro hemisferio. Trátese de Cuba, trátese de Venezuela. Las nuevas medidas endurecerán de nuevo las restricciones para viaje y comercio con la isla. El gobierno estadounidense emitió un comunicado en el que aclara que los cambios buscan hacer cumplir el embargo económico, sentar responsabilidad por la opresión y abusos de derechos humanos del régimen cubano, además de fomentar la seguridad nacional y los intereses de política exterior estadounidense. Estas nuevas políticas buscan fomentar el comercio con negocios cubanos libres para presionar al gobierno a permitir la expansión del sector privado. El jefe republicano de la Cámara de Representantes resultó herido junto con dos policías del Capitolio tras un ataque con arma de fuego en el que los oficiales acabaron con la vida del atacante durante el intercambio de balas. El presidente Donald Trump condenó el tiroteo ocurrido en horas de la mañana del miércoles. Un sospechoso disparó a legisladores del Congreso estadounidense y asistentes durante un juego de práctica de béisbol en la ciudad de Alexandria, en Virginia. El mandatario agradeció la labor de la policía del Capitolio. Dos oficiales resultaron heridos en el intercambio de balas con el sospechoso. Nuestra valiente policía del Capitolio realizó un trabajo difícil, con una habilidad increíble, y su sacrificio hace posible la democracia. También elogiamos a los valientes primeros socorristas, a la policía, a los bomberos y al equipo de rescate de Alexandria, que se apresuró a la escena. Steve Scalise, jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, estuvo entre las víctimas del ataque. El legislador recibió una bala en la cadera y fue llevado a un hospital cercano. Congressman Scalise is a friend. Steve, quiero que sepas que cuentas con las oraciones no solo de toda la ciudad, sino de una nación entera y, francamente, del mundo entero. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, le envió un saludo a su colega Scalise e hizo un llamado a la unidad en el Congreso. Todos somos imperfectos, pero no perdemos nuestra humanidad. Cuando entramos en esta Cámara, con todo el ruido y toda la furia, somos una sola familia. El senador demócrata Bernie Sanders, por su parte, rechazó lo que describió como un acto despreciable tras enterarse de que el atacante, al parecer, trabajó como voluntario en su campaña presidencial. La violencia de cualquier tipo es inaceptable en nuestra sociedad y condeno a esta acción en los términos más fuertes posibles. El verdadero cambio solo puede producirse a través de la acción no violenta. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. La administración de Donald Trump sufrió dos golpes en estrados judiciales. El fiscal general de Maryland denunció al presidente por presunta corrupción y la novena corte del circuito de apelaciones confirmó la inconstitucionalidad del decreto presidencial sobre inmigración. Los fiscales generales de Maryland y la capital de la nación, Washington, acusaron formalmente al mandatario de una presunta violación de las cláusulas anticorrupción de la Constitución. La demanda sostiene que el presidente Trump está presuntamente violando la Constitución, que explícitamente prohíbe al presidente recibir regalos o indulgencias de países u organizaciones extranjeras. Nunca en la historia de este país tuvimos un presidente con este tipo de extensos negocios y enredos, o un presidente que rehúsa tomar distancia de sus negocios. Según la demanda,
El presidente Trump habría aceptado millones de dólares de gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas desde que llegó a la Casa Blanca, lo que podría influenciar sus decisiones. Esto es lo que sabemos que, por el momento, ha hecho el presidente. La promoción de su hotel internacional con delegaciones internacionales y funcionarios de gobierno. Aparece constantemente en sus establecimientos utilizando su rol de presidente como herramienta de mercadeo para mejorar su imagen pública. Gobiernos extranjeros como China pagan renta por espacios en la Torre Trump. En enero, el mandatario hizo pública la transferencia de sus negocios a manos de sus dos hijos adultos con el objetivo de evitar conflictos de interés. Entre tanto, la Casa Blanca no se ha pronunciado ante esta demanda. Por otra parte, la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones también dio un nuevo revés al mandatario al anunciar que se suma a otras cortes que restringen la orden ejecutiva del presidente que prohibiría temporalmente la entrada a personas de 6 naciones, mayoritariamente musulmanas. El vicesecretario de Justicia adjunto Rod Rosenstein enfrentó los cuestionamientos en el Senado alrededor de la posibilidad de que el investigador especial sobre la supuesta interferencia rusa sea despedido por el presidente Donald Trump. El objetivo era discutir el presupuesto para el Departamento de Justicia en 2018, pero la audiencia en la que fungió como testigo el vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, se transformó en un interrogatorio sobre el posible despido del funcionario que investiga la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Many news outlets. Varios medios noticiosos informaron anoche y esta mañana que el presidente Trump está considerando despedir al investigador especial Robert Mueller. Usted, de hecho, ejerce la autoridad de contratar o despedir, porque el secretario de Justicia Sessions se recusó, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Y en este momento ha visto alguna evidencia de una buena causa para despedir al investigador especial Mueller? No la he visto. El senador Chris Van Hollen le preguntó si una orden del presidente Trump justificaría el despido. Rosenstein respondió: no importa de dónde venga la orden, una causa con fundamentos se basaría en las razones para el propuesto despido. Y despedir al investigador especial para impedir que siga con su investigación no sería una causa buena, ¿correcto? Correcto. El vicesecretario de Justicia afirmó que confía plenamente en que Mueller cuenta con total independencia para conducir la investigación y negó estar involucrado en un plan secreto para retirarlo del cargo. Tras esa declaración, el senador republicano James Lankford subrayó: nadie en Estados Unidos está por encima de la ley y nadie en Estados Unidos puede evitar una rendición de cuentas y controles y equilibrios. Pero ciertas preguntas relacionadas con las funciones de Jeff Sessions quedaron sin respuesta durante la audiencia. ¿Qué está autorizado a hacer el secretario de Justicia y ¿en qué no puede involucrarse? ¿Quién determina eso y cómo sabemos que está acatándolo? Tengo la responsabilidad de no hablar en público sobre lo que estamos investigando o a quién estamos investigando, porque ello podría afectar negativamente la investigación. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Este es nuestro programa Es Noticia Mundo, en el que cada semana repasamos la información internacional más relevante. En este bloque les presentaremos los hechos más recientes en Venezuela. A inicio de semana se dio a conocer un nuevo vídeo del opositor venezolano Leopoldo López, en el que mantiene su activismo político desde prisión, instando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a defender a los ciudadanos y formar parte del cambio que se busca en el país. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, preso desde hace más de 3 años en una cárcel militar, aseguró a través de un vídeo que ha compartido con militares de todos los componentes y de todas las jerarquías, lo que le permite afirmar que estos también quieren el cambio. También quieren cambio, también quieren democracia, también quieren libertad y quieren poder ejercer sus funciones dentro de un Estado de Derecho. Además, instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a rebelarse a las órdenes de actuar contra venezolanos. Son militares que están siendo y han sido perseguidos por pensar distinto. Ellos también son presos políticos. A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse. De rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano. López fue sentenciado a 14 años de prisión y declarado culpable por la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en febrero de 2014, por lo que días después fue apresado.
El recurso de nulidad presentado por el fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, contra la Asamblea Nacional Constituyente fue declarado inadmisible por la Sala Electoral del Tribunal de Justicia venezolano. El recurso de nulidad presentado el pasado jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia por Ortega fue rechazado por inepta acumulación de pretensiones. Así lo publicó el tribunal en su cuenta de Twitter. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática había convocado una marcha hacia la sede de la Corte para apoyar con firma la demanda de nulidad presentada por la fiscal. La fiscal general también se ha convertido en la piedra en el zapato para el gobierno venezolano. Esta semana solicitó un antejuicio de mérito contra 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ortega realizó esta solicitud por una presunta incursión de los magistrados en el delito de conspiración contra la forma republicana de la nación prevista en el Código Penal. Hoy acudo ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar el antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional, los 7 magistrados, 6 magistrados y 2 suplentes. Ellos son Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René de Graves. La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal. Y frente a la negación del Estado de Derecho, cuando se desconoce el Estado de Derecho, me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito. Porque es necesario la paz de la República. Es necesario la seguridad. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino. Mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino. Mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad. No puede ser que yo voy a desestructurar el Estado, desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución solamente por caprichos. Entonces tiene que haber una tranquilidad y para lograr esa tranquilidad y esa paz de los ciudadanos tiene que ser a través de las decisiones serias y responsables que emite el Tribunal Supremo de Justicia y especialmente la Sala Constitucional. Y es que aún no se vislumbra una pronta solución a la crisis política venezolana. La oposición realizó el denominado plantón nacional como medida de protesta pacífica contra la constituyente, mientras que por su parte el Tribunal Supremo de Justicia dio una respuesta rápida al antejuicio de mérito interpuesto por la fiscal general. En Venezuela, cientos de ciudadanos en la capital y en diversas ciudades del país acataron el llamado de la dirigencia de la oposición de realizar un plantón y se congregaron para bloquear diversas arterias viales para manifestar en contra de la intención del gobierno de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Durante la manifestación, el parlamentario opositor Juan Requesens denunció un mayor empeoramiento de la situación de concretarse esa constituyente. Si el gobierno llega ese día asesinándonos a todos, metiéndonos presos a todos, aquí lo que se viene en este país es guerra, señores. Del mismo modo, el legislador Marco Bozzo aseguró que debido a la contundencia del sentimiento nacional de calle y de cambio, continuarán manifestando pacíficamente. Nosotros vamos a seguir movilizados y que hemos logrado resultados muy importantes, que hemos logrado nosotros seguir quebrando un gobierno nacional que le ha dado la espalda al pueblo. Durante la protesta, la madre del joven fallecido Neomar Lander Jefdalia Armas conversó con La Voz de América sobre la situación en el país al tiempo que envió un mensaje a los jóvenes venezolanos. Pues a todos los jóvenes que se cuiden, de verdad, que se cuiden porque estamos luchando contra un monstruo. No obstante, el presidente venezolano Nicolás Maduro instó a desarmar y desarticular a todos los grupos violentos presuntamente financiados por la denominada derecha golpista. Es una tarea que nos va a llevar tiempo. Hemos ido reduciendo, neutralizando a los grupos violentos. En ese mismo sentido, el diputado oficialista Pedro Carreño, desde el Tribunal Supremo de Justicia, pidió que se le haga un examen psicológico a la fiscal por presunta insania mental. A todas luces se evidencia que esta señora no está en sus cabales. A todas luces se evidencia que esta señora no está normal. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Desde nuestro Centro Internacional de Noticias para Centroamérica y el Mundo,
Avanzamos en nuestro resumen semanal de noticias internacionales. La policía de Londres elevó el reporte a un total de 17 fallecidos tras el incendio que arrasó con un edificio residencial de 27 plantas en el centro oeste de la ciudad. La primera ministra, Theresa May, anunció la apertura de una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido en la Torre Grenfell, que fue construida en 1974. Los londinenses lo llaman uno de los peores desastres de la ciudad en su memoria reciente. Hay muertes confirmadas después de que el fuego subió a una torre de apartamentos de 24 pisos en el oeste de Londres, en cuestión de minutos, en las horas de la madrugada del miércoles. Scotland Yard espera que el número de muertos aumente. Una señora apareció en la ventana haciendo gestos, lenguaje corporal, que decía: voy a tirar a mi bebé, por favor coja el bebé. Y el bebé creo que estaba envuelto en una especie de sábana de cama. Y ella lo tiró. Cuando el bebé venía cayendo, y esto era aproximadamente desde el noveno o décimo piso, un miembro del público, un caballero, corrió y milagrosamente agarró al bebé. Residentes atrapados gritaron por ayuda, haciendo señales con las luces de su teléfono celular para ser descubiertos por los rescatistas. Algunos hasta saltaron de sus ventanas. Los bomberos trabajaron hasta tarde este miércoles buscando víctimas atrapadas. Las interrogantes emergen sobre por qué el fuego se esparció tan rápidamente en una ciudad donde un largo historial de fuegos desastrosos ha forzado uno de los códigos de incendio más severos del mundo. Pero las autoridades dicen que podría tomar días antes de que una investigación genere respuestas y un número final de muertos. Henry Llanos, Voz de América. Concluyó a inicios de semana la cumbre G7 del medio ambiente que se llevó a cabo en Italia. Estados Unidos reconfirmó su intención de salida del Acuerdo de París, pero aseguró que continuará con sus esfuerzos por luchar contra el cambio climático. El G7 de Medio Ambiente concluyó este lunes con una declaración unánime que incluye una excepción de Estados Unidos que no secunda el Acuerdo de París sobre cambio climático. La declaración fue así firmada por las 7 potencias industriales, si bien en los puntos relativos a los Acuerdos de París, Washington impuso que se anotara su excepción a pie de página. Por separado, Estados Unidos aseguró, sin embargo, que continuará con las acciones para reducir sus emisiones en un modo coherente con sus prioridades internas, preservando una economía fuerte y un medio ambiente saludable. Como ya ocurriera en la cumbre de líderes de Taormina el pasado 27 de mayo, el G7 de Medio Ambiente celebrado en Bolonia ha evidenciado las divisiones de este grupo de países sobre este tema. De hecho, el encuentro ni siquiera contó con la presencia del director de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, que solo participó en la sesión de apertura y regresó a su país. A pesar de la posición estadounidense, los otros 6 países, además de reafirmar su decisión de continuar con el Acuerdo de París, dieron las gracias por el continuado apoyo que el documento ha recibido de otros países y otros actores en todo el mundo. Cerca de 2.000 manifestantes fueron detenidos en Rusia durante protestas antigubernamentales contra la corrupción, convocadas por el líder opositor Alexei Navalny, quien fue detenido al salir de su casa antes de que se uniera a la marcha. Al menos 2.000 personas fueron detenidas durante la jornada de protestas antigubernamentales de este lunes en Rusia. La mayoría de las detenciones se registraron en Moscú y en San Petersburgo, cuando la policía reprimió y trató de disolver las marchas contra la corrupción convocadas por el líder opositor Alexei Navalny. A falta de cifras oficiales de detenciones, medios de comunicación locales señalaron que en Moscú fueron detenidas unas 750 personas y en San Petersburgo cerca de 1.000. Entre los detenidos, varios correligionarios de Navalny, numerosos jóvenes e incluso el periodista de la agencia EFE en Moscú, Ignacio Ortega, quien cubría la manifestación. Ortega, al igual que los cientos de detenidos, fue llevado en un furgón policial a una comisaría, donde tras ser identificado, quedó en libertad. En Moscú, el opositor había conseguido la autorización del ayuntamiento para celebrar una marcha de protesta y un mitin en la avenida Sájarov. Pero anoche, a menos de 24 horas, cambió el lugar y pidió a sus partidarios que acudieran a la calle Tverskaya. Sin embargo, Navalny no pudo llegar a la protesta, ya que este fue detenido en el portal de su casa. Por su parte, las autoridades consideraron esta decisión como una provocación y advirtieron que la gente podía acudir a pasear por esa zona junto a miles de personas que celebraban hoy el Día de Rusia, pero sin sacar pancartas ni gritar consignas. En otras ciudades rusas tuvieron lugar manifestaciones convocadas por Navalny que terminaron sin incidentes, aunque en algunos casos con detenidos.
Concluimos así nuestro programa. Les acompañó Alejandro Ramírez. Fue un gusto presentar la información internacional más relevante de la semana. De parte de todo el equipo humano de CB24, le deseamos, como siempre, un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.